Bienvenidos de nuevo a The Rapes Fever, la serie de Drift en Assetto Corsa. Y estamos aquí en el capítulo número 8, en el que va a tomar protagonismo el Mercedes C207, que es el nombre, supongo, de la carrocería. Y es el clase E, y bueno, el mod que he encontrado, porque el que me lo ha sugerido, que es Joran OP, no me ha dicho mucho que digamos. Y está desaparecido, o sea que no sé nada de él. Y he encontrado como mucho la versión tocha, que es el E63. Que viene a ser, vamos, el motelaco más grande, la versión tocha. Y bueno, lo he probado así un poco antes de... Siempre pruebo un poco los coches antes de hacer cada vídeo. Y el problema está en que, bueno, esto no es ningún coche de drift. Al final se va a convertir esta serie en más que los mejores coches para drift, sugerirme coches imposibles y ala, y intento hacerlos derrapar, ¿sabes? El resultado de la encuesta ya lo sabéis, el capítulo 6 fue para el Nissan Skyline BNR 32-4, el capítulo 7 fue para el BMW de Juca. Y ahora para el capítulo 8 va a ser para el BMW, para el Mercedes este de clase E, en la versión tocha. Y bueno, no es coche drift, ya digo que mira. Eso es lo máximo que gira. No gira más. Prácticamente lo único que tenemos para hacer drift con este coche es motor. Solo tenemos motor. No tiene ni suspensión preparada para drift, ni nada. No tiene una mierda. Vamos, va a ser este capítulo más caótico. Vamos, me lo veo ya venir. Bueno, vamos para allá. El modo este solo suena desde dentro. Así que prácticamente solo voy a usar la cámara de interior del coche. Así que no va a haber cámara de capó ni nada. Así que solo va a haber la de interior y se acabó. Y bueno, no sé ni cómo hacer derrapar esto, sinceramente. Así. Y así hay que manejarlo, porque no. Ya he visto la imagen de rock que tengo con este coche, ha visto lo poco que gira. Pues es que no, bueno. Otra cosa que no me gusta del mod es que no suena la rueda chillar. ¿Ves? Yo le he dado el freno de mano, no chilla la rueda, nada. Este mod está muy mal hecho, ¿eh? Es lo único que encontraba del. De carrocería sí, de este coche, yo lo siento mucho por Joran, pero esto es lo único que encontré de este coche. Solo la versión tocha, que no gira nada la rueda, ya lo has visto, que no tiene ángulo ninguno. Margen de error es imposible. Y no. Y el mod que no le chirría la rueda, por lo menos no suena el motor, por lo menos. Pero qué va, esto no puede. Esto hay que conducirlo calmado, no, calmadísimo. Una pequeña cederón y poco más, hacer power slide. Solo lo puede hacer eso. No voy a echar ya aceite al acelerador porque ya suena demasiado. Gira menos que los coches de la GT2, chaval. Buah. Buah. Esto es imposible, tío. Yo no sé para qué me decís tantas cosas. Antes. Es que prefiero que cuando me sugiráis coches para derrapar, prefiero que me digáis dónde está el mod en cuestión. Y así, yo que sé, no me encuentro cosas como estas, porque macho. Un capítulo dedicado me ha gastado para un coche que es que no vale su drift. Es que, ¿para qué? Esto va a tener un cero patatero. Me tengo que acelerar un poquito. No. Puede ser llegar a la meta y ya está. Tampoco voy a dejar el capítulo de. Que dure, yo que sé, un minuto o dos. Porque, macho, esto prácticamente es para ya dejarlo. Si ya no merece la pena, ya hemos visto que no. Esto no vale para nada. Bueno, esto alcanza los 50 grados y te ya toma por culo. Si no quieres, y ya no recuperas. Vamos a poner segunda ahí. Y ya el coche no crece en una mierda, tío. Ay.
Bueno, mientras voy a hablar de una cosa, mientras. Bueno, ya con esto queda finiquitado ya todos los coches que me habéis sugerido, porque de momento no tengo sugerencias nuevas de SUVs ni nada, nadie me ha sugerido ningún coche nuevo, así que ya voy a hacer una encuesta de, yo qué sé, pondré coches de algún pack, así para que analicemos todo eso, va a ser coches de un pack. Y nada, ya colgaré la encuesta y ya está. Ya hemos dejado finiquitado todos los coches de sugerencias así de vosotros. Y mientras voy haciendo capítulo y capítulo. Joder, macho. Mientras voy haciendo capítulo y capítulo, puedo subir. Tengo en mente hacer algún montaje del CSGO, o sea, del Counter Global Offensive. Te puedo hacer algún montaje así de, yo que sé, usando la snipe o haciendo así muertes que estén exageradas. De ir jugando y alguna recuperación así de yo que sé, los mejores momentos. Que no estaría mal. Es que de este modo está hasta el volante mal hecho. Cuando gira, madre mía, está todo torcido. Este es el peor coche que he visto en mi vida. Este es el peor coche que he visto en mi vida, nene. Ay, tengo que haber puesto aquí lo de no molestar. Ahora sale la notificación. Creo que lo ves, lo graba, de que sale la notificación de que se conecta la gente y todas esas cosas. Pero bueno, da igual. Madre mía, tío. No he visto peor coche en mi puta vida. Pero de aquí no hemos salido, ¿qué? Vamos a llegar, madre mía, 5 minutos y aún no hemos llegado a la puta meta, chacho. Bueno, vamos a llegar a la meta y ya está. Yo creo que ya le voy a poner el cero ya y ya está. Ya, ¿para qué? ¿Ves? El motor no suena de fuera, solo de dentro. Bueno. Pues vamos a valorar este coche. Vamos, cero patatero y ya está. Y finiquitado. Bueno, vamos a valoración. Bien, lo suyo sería que cuando sugeréis un coche, yo que sé, en vez de malgastar un episodio así de esta manera, pues yo que sé, informarse un poco si el mod va bien o cosas así, por lo menos que yo que sé, haga un drift mínimamente bien. Pero bueno. Es lo que habéis sugerido, así que pues bueno, ya lo valoramos y ya está. Bueno, en relación potencia rendimiento, le voy a poner un 3,8. En el manejo, un 0,5, es lo más malo que he visto en mi vida. Y el estilo de drift es que ni nada, ni lo he intentado. 0,2 le pongo. Malísimo. Y esto hace un total de 1,5. Suma los factores y nos sale esto. Y nada, como decía, que lo sigue, yo que sé, por lo menos. Claro, es que hay muchos que me estáis sugiriendo coches y ni siquiera tenéis el juego. Y ni siquiera habéis probado los mods antes de todo eso. Entonces, bueno, pasa lo que pasa. Pero nada, es lo que habéis sugerido. A Joran Zompe, supongo que le hacía ilusión que se valore el drift de este coche, de esta carrocería en particular de Mercedes. Y nada, es lo único que he encontrado, lo único que he encontrado es eso. Un Mercedes que no hace drift ni nada. Si, bueno, le puedo decir a algún modder que coja ese mismo mod y le haga modo drift. O sea, que le ponga para que gire bastante más las ruedas, para que haya menos margen de error y todas esas cosas. Pero bueno, esto es lo que he encontrado. El mod que he encontrado es eso. Solo tenía motor, no gira nada. No vale para drift, vamos. Es un espanto de episodio. Y nada, ya el siguiente, ya dejaré en la encuesta, va a ser para unos coches de un pack en concreto de drift y ya vosotros votáis por el que más guste de ese pack. Así que bueno, si es que conocéis los coches o el juego o lo que sea, y los que no, pues mira, votar el que más o menos una carrocería o marca que os guste y ya está, ¿vale? Y nada, nos vemos en el episodio 9. Con este 8 ya hemos dejado finiquitado todas las sugerencias que me habéis dejado. Y ahora lo siguiente es ya poner coches a mi criterio. Y bueno, pues estoy abierto también a que me sigáis diciendo más coches y de todo, que no pasa nada. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio 9. ¡Hasta luego!